El sábado, pasado mañana, es la carrera Corremos por Cayú, segunda edición, así que bueno, estamos con todos los últimos preparativos. ¿Cuál es la idea de esta carrera? ¿Cómo pueden colaborar vecinos y vecinas? En realidad, la carrera tiene un fin solidario que bueno, empezó el año pasado con la idea de un grupo de corredores. Este año se suma al Instituto Municipal de Deportes y lo que se recauda es para solventar gastos de transporte, de traslado. La escuela no tiene transporte, por lo tanto, ese fondo que se recauda con la carrera es lo que nos permite hacer salidas con los estudiantes, visitar centros invernales o hacer otro tipo de salida y poder pagar un transporte para esas actividades puntualmente. Para los vecinos y vecinas que quieran correr, ¿hay algunas camisetas especiales en esta edición? En realidad, sí, algunas camisetas que nos quedaron del año pasado, nosotros este año las pusimos a la venta porque eso se suma al fondo, así que sí, la verdad que ha colaborado un montón la comunidad, como siempre, la comunidad, los medios de comunicación siempre nos acompañan en todos los eventos que hacemos en la escuela. Así que estamos súper contentos con muchísimos inscriptos. Hoy estamos haciendo la entrega de los kits, que es la confección del número, que eso fue a cargo de los estudiantes y los docentes, y un BAF, un cuellito, que lo entregó el Instituto Municipal de Deportes. Así que bueno, nada, felices por esta propuesta, por esta iniciativa. El sábado nos vamos a concentrar en el Paseo de las Rosas a las 10 de la mañana. Y bueno, están todos invitados, quien se quiera sumar, claro. ¿Todavía se pueden seguir inscribiendo mismo el día previo al lanzamiento de la carrera? Aún no, ya se cerró la inscripción porque bueno, hay que tramitar un seguro y eso bueno, ya entonces ya se hizo, así que bueno, aún no, pero bueno, el que quiera ir a acercarse, ver, compartir, por supuesto, es al aire libre, es en el Paseo de las Rosas, es una fiesta para nosotros, lo vivimos de ese modo como escuela, así que sí, claro, hacemos extensiva la invitación. En caso de que algún vecino o vecina no haya escuchado la carrera y quisiera colaborar, si no está la posibilidad de la compra de las remeras o de la indumentaria de la carrera, ¿se podría hacer algún tipo de donación? Sí, quien quiera acercarse, lo que sí tenemos, nos quedan remeras todavía del año pasado que la estamos vendiendo, es una venta interna que se hace en la escuela, todavía tenemos algunas remeras solo en talle L, así que sí, por supuesto, quien quiera acercarse a la escuela puede y colaborar, siempre es bienvenido. Y a su vez, quiero aprovechar a decir que hace unos días, 3 días, se formó la cooperadora de la escuela, así que estamos felices por eso, porque eso también nos va a ayudar a nosotros como institución, es un soporte tener una cooperadora, así que bueno, también aprovecho la oportunidad para compartirlo. Esta cooperadora ya está recién nacida, pero ya tiene redes sociales, algún lugar donde vecinos y vecinas puedan tener contacto, o en caso de no ser la cooperadora, la propia institución. Aún no, porque hace 3 días que se conformó la cooperadora, pero bueno, en breve vamos a sacar la difusión, por supuesto, para sumar socios a esta cooperadora de la Escuela Especial Cayú Yenén. Así que bueno, ojalá y espero y estoy segura que toda la comunidad se va a sumar como socio de esta cooperadora de la escuela.